El proyecto consiste en aquellos cuadros que tienes, que te han regalado o que estaban en casa de tus padres o en tu propia casa que has comprado, lo que fuera. Esos cuadros así que son casi siempre impresiones. Mala impresión. ¿Y qué puedes hacer con estos cuadros? Bueno, pues la idea era pintarlos con acrílico, ¿no? Que esto está en proceso. Calma, calma, calma. Esto está en proceso. Entonces, empecé con entusiasmo. Mucho entusiasmo. Con fe. Con fe. Pero ¿qué pasa? El acrílico, y especialmente con un tamaño considerable, requiere pues, de un espacio proporcional. Considerable. Y si eres una persona joven, te mueves para aquí, para allá, saltas, no pasa nada. Si ya tienes una cierta edad, pues te empieza a molestar la espalda, te empieza a molestar el brazo, el cuello, porque son posiciones incómodas. Entonces empecé, como te cuento, con entusiasmo, con el acrílico, pintando. El salón quedó hecho un desastre. El caso es que el caos es considerable. Y el caos a las personas nos abruma. Y especialmente con técnicas tan diferentes. ¿Por qué? Porque la acuarela, a pesar de ser tan compleja, es increíblemente más controlable. Es más controlable porque el tamaño es un poco menor, porque se expande con agua de una manera muy simple. El acrílico cuesta más. Parecía que no, pero sí, cuesta más. Entonces, de momento, la experiencia es frustrante. ¿Pero qué pasa? No pasa nada. Aprendemos. Son procesos que aparentemente son simples, que tú crees, bueno, esto yo lo voy a hacer, plis, plas, plis, plas. Y no. Plis, plas, plis, plof. Y te quedas así con un cuerpo de decir, ostras, qué frustración. ¿Qué hay que hacer? Recoger todo ese caos, hay que respirar y preparar cuál puede ser el plan que mejore algo el desastre, porque no son los colores que yo quería. Tampoco. Sí, porque quizá tú lo estás viendo con ojos de una persona que me tiene cariño, pero yo lo que quiero. Bueno, que conste que es hoy. Puede que no sea con acrílico clásico, con pincel, que va a ser con acrílico, con rotuladores, con marcadores. No me rindo. Pero ayer fue un disgusto de los grandes. Claro que no lo es, pero sí es lo que he explicado aquí, que no es tela en blanco. En las telas, como en los papeles, hay calidades. Entonces, existe un tipo de tela de algodón fabulosa, que la pintura corre, que la propia tela absorbe. Aquí la escupe. Yo la colocaba y hacía... Digo, ¿pero qué es esto? Fíjate que los gatitos nunca tocan nada. Se le ocurrió subirse al tablero y nos manchó todo con las patitas, sin querer. Pero bueno, que de aquellos días que son malos, con lágrimas, con fango, aparecen otros cuando se despejan las nubes y la tormenta
marcha y queda un día con un sol maravilloso. El resultado final, tal cual quedó, lo podrás ver en mi cuenta de Instagram, Juan Linares, Instagram. Tienes aquí, y lo he puesto, Juan Linares, en Instagram.com, Juan Linares, ya está. Entonces, podrás ver ahí el resultado final, que va a ser, como se acostumbra a decir aquí en el Brasil, mamão con azúcar. Y significa papaya con azúcar, que ya es dulce, pero dulce, dulce, dulce. Bueno, un like con fe, un like con fe. Suscríbete al canal y recuerda que hay una plataforma con prácticas, con materiales y tal, que se llama dibujaahora.com. Chao. Suscríbete al canal, por cierto. Para ver más frustraciones, no. Para poder ver lo que es el arte y aciertos y errores.